nuevo programa de TVP y Producciones Extremas. En esta ocasión, el Tamazulazo 2018, celebrando el cuarto aniversario de los porros de Tamazula, pues vamos a celebrar con esta ruta. Les comunico aquí con mi compañero Palomo, quien nos va a dar los pormenores del evento. Sí, pues así es el cuarto aniversario, como dice aquí la compañera de los porros, es una ruta perfectamente muy bien. Vamos a agarrar por Tomo, es una sierrita donde vamos a salir al aguaje Durango, donde los porros en el puente Baluarte nos esperarán allá con un cochito, una comidita y una fritanga como debe de ser para compañía de todos los jiperos que vayan, y puro apoyo y ánimo y puro para adelante. Así es. ¡Oh! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde sea? Menos para la casa. Muy bien, pues en este momento nos encontramos en Torres de Aranova. Ahorita vamos a llegar a Mezquitito, donde nos vamos a concentrar un poquito más de vehículos para comenzar la ruta. Así que quédense con nosotros porque esto apenas va a iniciar. ¡Ánimo! ¡Fuera para adelante! Donde estamos a punto de arrancar ahora sí para la ruta. Me encuentro con mi amigo Palomito, que nos va a dar los pormenores de la ruta. Pues sí, aquí nos encontramos en Mezquitita. Vamos a salir del pozo para arriba. Vamos a llegar a un pueblito que se llama Tomo. De Tomo vamos a agarrar por una brechita rumbo a la... Vamos a salir rumbo a la Guásima y de ahí vamos a seguir río Tamazula, río arriba, para salir al puente Baluartito. Muy bien, así es, pues muchas de estas, así que quédense con nosotros. Ahora avance. ¡Eh, la Cherokee! Tiene una suerte. Thank you.
Náufrago del monte, estilo Carpirucho, pues ya reportó. Ya reportó el viejo. Andamos perdidos con machigo, pero aquí andamos todavía. Anda como un jocoque. Como un jocoque, anda el viejo bandido. ¿Para qué andamos, ey? Véndese lo bueno que puro para adelante, todo. Bueno, bueno que puro para adelante. Bueno, aquí andamos. Acaba TVS. Puro TVP. TVP. Producción extrema, ánimo. Culiacán Stream. Culiacán Stream al 100. Ahorita pues ya estamos a 4 horas de llegar a Tamazula y pues estamos esperando que se concentren un poquito más de vehículos para empezar por una brecha donde solía ser el antiguo camino a Tamazula, donde esperamos que esté pues un poquito más lleno de obstáculos para podernos divertir un poco más. Allá en casita quédense con nosotros porque aún nos quedan muchas aventuras por vivir. Ánimo, ánimo, aquí nos encontramos cruzando Rancho Tomo, muchachos. Acabamos de cruzar Tomo, ahorita aquí nos encontramos, ahora sí, cruzando el río de Tomo, Sindicatura de Imala, queriendo agarrar la sierra rumbo al Aguaje Durango. Es una trayectoria que a ver cuánto tiempo hacemos, ahorita nos vamos a fijar cuánto tiempo hacemos, esperemos hacer más o menos unas de 2 a 3 horas. Ojalá y nos agarre el agua por el camino para que se ponga la subida más extremas y más divertidas. Que es lo que todo el tiempo esperamos nosotros. ¿Para qué? Para divertirnos, calar los carros. Y pues con esta calorcita que está haciendo, pues aquí el frillito, pues a ver si nos viene un frillito. Como ustedes verán, aquí vienen los carritos caminando, miren muchachos. Son rutas muy bonitas, son rutas muy buenas, son rutas familiares, de lo cual los invitamos a que nos acompañen en esta ruta, ruta Tamazulazo 2018. Aquí vamos, ahí vemos esa fejota donde el río está un poco bajo. Al rato veremos cómo está el río de Tamazula o posiblemente mañana. Ánimo y aquí sigan, puro para adelante. Aquí estamos esperando a los adelantados. Ahora sí, no a los atrasados. A los adelantados y luego a los atrasados. Ya está autorizado. Puro para adelante. Puro para adelante. Bueno, regresamos con estas imágenes, me encuentro con Palomo. Palomo, ¿qué fue lo que pasó en este momento? ¿Nos pasó algo? Y queremos contarles, porque es algo que por lo regular pasa en las rutas y no aprendemos la lección. A ver, cuéntales, Palomo. No, pues sí es cierto, aquí lo que pasa es que iba aquí la camioneta de Producciones Extrema guiando la ruta, lo cual unos vehículos se le adelantaron, como que conocían muy bien el camino,
pero al parecer no lo conocían porque se fueron de paso y tuvieron como una hora y media esperando los que llegaran para atrás para poder seguir el camino. ¿Por qué? Por eso es muy bueno todo el tiempo seguir las órdenes del guía, del que va enfrente, para no perdernos. Ese fue el detalle que pasó ahí y de lo cual se perdió hora y media de camino, pero pues todos muy a gusto, todos platicando y conviviendo hasta que recalaron para atrás, porque todos entramos y todos salimos. Así es. Y pues algunos nos quedamos esperando a que regresaran los perdidos, porque pues se van, o sea, tienen que, como dices tú, tienen que seguir al guía, y para eso van y trazan la ruta días antes para saber por dónde vamos a pasar. Pues hay unos compañeros que prefieren agarrar sus caminos, ¿verdad? Sí, sí, ahí se adelantaron unos y se fueron por el camino, como dice el dicho, por el camino bueno. Y el caminito malo es el que vamos a agarrar también nosotros. Y sí, estaba medio estrecha la rutita y no se miraba. Y estos le siguieron de largo por lo bueno, como llegan a una velocidad más alta. Miren, ahí viene un pony, ¿o qué es eso? Ah, no, es un chavío eso, gíralo, un chavito pony. No, pues aquí, como ven ustedes, hasta los niños se divierten aquí. Así es, nos acompañaron pues camionetas, buggies, racers, cuatris, hasta motos. No nos acompañaron en bici nomás porque de plano, ¿verdad? Pero ganas no les faltaron. Ganas no les faltaron de acompañarnos. Y nuestro compañero Sadá Villajuárez, no ha de faltar un gran saludo para él, de lo cual nunca nos ha dejado en ninguna ruta solos. Y aquí vienen los compañeros también de Culiacán Stream. Y un gran saludo para esos del Jeep. Mexicali. Es Racer, no es Jeep. Y Miguel García, que ahí nos encuentra. Muy bien. Quiero remarcar que el paisaje está precioso, se mira precioso, como que acababa de llover hace algunos días, porque está todo muy verde, muy bonito, aunque sí está un poquito sofocado el calor, pero está precioso, vale la pena sufrir un poquito para ver todo el paisaje. Sí, sí, vale la pena sufrir un poco y conoces y todo. Aquí viene nuestro compañero Taz también y su familia, que nos acompaña todo el tiempo. Sí, un saludo para él. Miren nada más. ¿Quién nos acompaña aquí? Acompaña es el hijo del Taz, el capitán, un piloto. Mira, lo que se encuentra ya, una hormiguita Madrid, una hormiguita. O es Miguelito, una de dos. Un saludo para Manuelito, nuestro camarógrafo estrella. Ánimo, Manuelito, un gran saludo para él. Sí, siempre nos acompaña en rutas, aunque por ahí tenemos un chofer que cualquier rato va a hacer que le pegue diabetes. Sí, es cierto. He sido testigo de eso. No, sí, pues como ve, compañera, aquí vamos agarrando ya. Esta brecha es muy estrecha. Como ve, los carros van a salir un poco rayaditos de los lados. Pero a ver qué nos espera más adelante, a ver qué nos espera en la sierra, ya cuando subamos los cerros. Aquí vamos rumbo a la Guaje Tamazula Durango, de lo cual vamos a pasar por unos ranchitos que se llama Guayabastita, San Quintín, y a un ladito nos queda El Espinal, y a otro ladito nos queda Corral Viejo y El Rincón. Son ranchitos que vamos a pasar, de lo cual ya están deshabitados. Estas rutas no son nada fáciles, además de todos los obstáculos, pues sufren mucho los conductores, porque se rayan sus vehículos, ¿verdad? Afirma, no, en estos caminitos estrechos sí, los vehículos se rayan de los lados, más como dice el dicho, aquí aunque seas banquetero, de perder un rayón si se lo pegas por un lado. Por ejemplo, aquí va un señor con nosotros acompañándonos, que es el licenciado de Torres, y de lo cual, pues ahí anda cuidando su jipecito para que no se le raye, pero lo bueno que es puro para adelante, aquí entras y nada para atrás, es puro para adelante. Ni modo, no se puede regresar, así tiene que entrar. Sí, aquí nos encontramos, aquí vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Pues nada, esperando, ahí se encuentran los llorones, un gran saludo para los llorones, que también siempre nos han acompañado en ruta, a pesar de que son como 5 o 6 carritos que siempre andan juntos, nunca nos han dejado abajo, ni en rutas extremas, ni en rutas largas, ni en rutas familiares. Así es, un gran saludo para ellos, para todos los jiperos que nos acompañaron, todos los clubs, y por supuesto para todos ustedes allá en casa que nos acompañan domingo a domingo. Así es, un saludo para el doctor Pineda que acaba de pasar, y aquí vamos, y puro para adelante. Muy bien, continuamos con más del Tamazulazo 2018. We'll be right back.
estamos a 3 horas de que salimos de Culiacán y ya tuvimos el primer incidente. Vamos a ver qué pasó. A ver, muchachos, ¿qué pasó aquí? Le rompió una línea de la gasolina, como que fue el regreso. ¿El regreso de qué? El retorno de la gasolina. ¿Y cómo fue que pasó? Lo más seguro es que haya agarrado una rama o una... algo le ha roto ahí, no se sabe, pero se rompió. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa ahorita, si lo pueden solucionar. Mientras tanto, quédense con nosotros porque hay muchísimo paisaje muy bonito en este momento y pues todavía nos queda mucho camino que recorrer. ¿Solo para quién, pues? ¡Que la pago la moto! ¡Ay, ¡Ay, loco! ¿Qué le pasó ayer en el arroyo? Lo vimos que le estaba puchando la moto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Por ahí dicen que le dio miedo. ¡La hiló! ¡Casi no! ¿Qué pasó, pues? La pago porque no caminaba. Villa Juárez, Higuera de San Alora, un saludo. Ya nos va a Chihualandí teniendo otro mojo. Oye, el que es originario aquí nos perdió, Palomo, dice que aquí es que aquí nació y se perdió. No, el primo de él es el que conoce el Palomo, nomás viene Emma, va, no va a quedar la camioneta. A todo dar aquí con el viejón, ¡ánimo! ¡No, amigo! Andábamos más perdidos que más chivo. Pero gracias a Dios ya me levantaron el castigo. Y aquí andamos con los nietos. ¿Y la patrona cuándo sale? La tenemos castigada. Para que se eduque. Por dragona, dígale. Por dragona. Necesito traer una pipa de PEMEX atrás de ella. Para no quedarme sin gasolina. ¡Ánimo! Puro Culiacán Stream, puro para adelante. Aquí estamos a gusto, con este calorcito, tomando agüita y disfrutando de la compañía de todos los camaradas. Puro Culiacán Stream. Aquí un que otro obstáculo, pero puro para adelante. Ya ven la manguerita, la falta que hizo ahorita para licenciado. Sin esa manguerita le iba a salir cara la grúa hasta Culiacán. Quedó como nueva, peor que nueva. Usted sabe que aquí puro para adelante en el camino. ¡Ánimo! ¿Se queda, Palomo? Aquí nadie se queda y el que se queda atrás lo esperamos para que enlode la moto. Mire, me compa como viene. Vamos para allá.
payasito viene, pero viene contento, ¿verdad? Palomo, ¿cuál es la función del carro que viene a barredora? Aquí la función del carro que viene a barredora es que si sale a la otra punta y ve un carro conocido que no lo desconoció en la ruta, hay que regresarse a buscarlo. Así como está viendo, aquí empeorando los dos. ¡Puro para adelante! ¡Puro para adelante! ¡Aquí andamos! Estamos llegando a una de las partes más complicadas de la ruta hasta este momento. Algunos vehículos pues son demasiado altos y no podían pasar por este camino. Cuéntanos, Palomo, porque tú fuiste el que nos guió, ¿no? Más que nada a nosotros, porque la camioneta de Producciones Extremas es bastante grande, entonces sí batallamos un poquito para pasar. Sí, lo que pasa que ahí la lluvia, el viento, pues tumbó un árbol y de lo cual estaba atravesado. Y pues no lo cortamos, no lo movimos ni nada porque miramos que podíamos pasar, pero sí, carritos que estaban altos pues sí pegaban, tenían que sacarle muy bien la vuelta por un lado o darle por arriba. De lo cual a mí a uno se les volaron los focos por arriba que no se fijaban. Pero no por nada que no hayamos podido hacer, pero lo hicimos. Y de aquí para adelante es donde vamos a llegar a un rancho que se llama Guayabastita, donde vamos a llegar a un río, a un arroyo, que veremos cómo se encuentra en estos momentos el arroyo ese, si tiene agua o está seco. Si llovió para la sierra va a tener agua, si no llovió no va a tener, va a estar seco. Va a estar emocionante entonces ahorita. Afirma. Mire, como usted ve, compañera, pues aquí vamos, seguimos para adelante, aquí vamos jalando una moto ya, miren, ándele, pero aquí nadie se queda. Qué bárbaro. Afirma. Este camino ha estado bastante difícil, está muy, no está uniforme, entonces sí es muchas, sí, las cuatris están batallando un poquito, imagínense los vehículos. Sí, lo que pasa que este es un camino completamente estrecho, de lo cual cabe un vehículo, y si se dos carros pues tiene que orillarse mucho para un lado, y sí tiene sus dificultaditas, pero pues nada que no se pueda lograr con mañita. Y como se puede, como dice el dicho, no hay camino, no hay problema, y puro para adelante. El camino está fantástico, es lo que les gusta, ¿verdad? Sí, pues si nos vamos a ir por el parejo no tiene caso, hay que buscar las piedritas para qué, pues para calar los vehículos que suban, y pues el que no sube, pues hay que jalarlo, pero no, pues la mayoría de los llorones suben, como ustedes verán, imagínense, son llorones esos en el pavimento, ahora en las piedritas. Así es. Queremos mandar un saludo a los porros de Tamazula por este magnífico evento. Realmente ha estado fabuloso, ha estado muy divertido, es una excelente ruta. Sinceramente una de mis favoritas hasta este momento. Está precioso el paisaje, todo está muy bonito, muy bien organizado. También queremos saludar a las autoridades del presidente municipal, Héctor Castillo. Le queremos mandar un gran saludo porque nos ha apoyado bastante en esta ruta. Sí, los apoyaron mucho las autoridades, Héctor Castillo, el presidente municipal, como dice usted, nos apoyó mucho desde el principio, y de lo cual esperemos y nos acompañe en la ruta, ahorita que andemos en Tamazula, que nos acompañe en toda la ruta, como son sus deseos, que dijo que nos iba a acompañar. Ya, no se va a arrepentir. Así es, no se va a arrepentir. Y aquí vamos, compañera, aquí vamos todavía. Iban ya jalando la moto, es la de hace ratito, ¿verdad? Sí, la moto la traen desde abajo jalando. Esa moto al parecer se le una descompostura mecánica que empezó a fallar. Y pues ahí la va jalando la camionetita esa. Y aquí vamos, íbalo, aquí vamos para arriba. Pensaba que era el Kio ese, pero no es, ya me acordé. Saludo para el Kio. Sí. Estamos todos preparados por si llueve también, ¿verdad? Porque ahí habían lluvias por ahí, entonces estamos preparados ya por si nos llueve ahorita en un ratito. Afirma, vamos preparados por si llueve. Aquí viene el licenciado también, que nomás tienta en su poderoso Jeep blanco, míralo. Es la primer ruta que mete ese carro, el señor, quién sabe, ahorita al último ya que salga vamos a ver cómo le fue, cómo va a terminar. A ver si no se une al Club de los Llorones. En un descuido se va a unir al Club de los Llorones, miren, pero quién viene ahí, dice. Una Yukon Denali que siempre nos ha acompañado y aquí andamos y puro para adelante. Aquí encontramos en un pasito, muchachos, aquí al parecer la llanta hay que no torcerla a la derecha porque, mira, esa llanta si la estás torciendo a la derecha la camioneta te va a colear de atrás, ahí tienes que dejar ir el carro derechito
llanta izquierda y no colea. Así como va, se le va a colear al señor. Hay que ver. Y si no, pongan atención y verán. Miren, miren, miren. Ahí se le coleó tantito. ¿Por qué? Porque al principio torció la llanta a la derecha y te apucha el paderón para atrás y ese fue el defecto. Allí si usted deja venir el carro derechito con la llanta, como es el camino, el carro nunca se le va a torcer. Ustedes verán que dejan ir la llanta al lado derecho y eso es muy malo, muchachos. Así se nos volteó una vez un compañero que se llama Emilio Escobosa por tal de torcer el volante al lado contrario, pensando que subiendo la cuesta arriba no le iba a pasar nada y se volteó. Ahí no hay como dejar el carro así como ve el doctor Pineda. Llanta derecha y el carro no se resbala. Ahí ustedes miraron. Como le hizo usted, que se lo voló y ni cuenta se dio. Ese pasito no está grabado. Ese pasito nosotros lo agarramos lloviendo completamente y honestamente ni lo sentimos. Iba el de Producciones Extremas y Más, dejó el asiento un poquito manchado, pero no. Aquí nos encontramos estos gran personajes, Miguel García, Taz, Pineda y todo el equipo apoyando al Taz ahí, de lo cual lo jalaron un rato en el aguaje Durango. Aquí vamos llegando al poblado ahora de Huizolista, Durango, muchachos, rumbo a Tamazula, Durango. Aquí vamos, como ustedes verán, son caminos estrechosos, caminos muy parejitos en parte. Y aquí nos encontramos a los Porros de Tamazula, Durango, un equipito de lo cual nos acompañan toda la ruta. Aquí se le calentó la cheroquita aquí a mi compa y ya ven el modo de enfriamiento, agua, agua y agua. Y como no había agua en la sierra, porque atrás nos agarró un buen aguacero en la sierrita. Bueno, pero pues nada que no podamos superar. Aquí vamos todavía para adelante. Ánimo, míralos, ánimo. Ahí en Tamazula nos espera un cochito. A ver qué es lo que está haciendo el explorador de rutas cuando lleguemos a Tamazula, Durango. De seguro ya de andar dando vuelta al caso, a ver qué es lo que puede agarrar. Aquí ya vamos llegando al río de Tamazula. Aquí, como ustedes verán, el río tiene poca agua, pero de todos modos, pues los ríos hay veces que sueltan mucha y hay que buscarle lado. Mira a mi compa Alonso González calando la FJ. Esto es en el puente Baluarte ya. Y sí, pues aquí estamos toda la bola, cruzando el río. Ahí van cruzando el río todos los carritos. Mira los motos, Cherokees, Jeep, Racer. Después de bajar la sierra, porque recorrimos toda la sierra de Sinaloa por ese lado, desde Tomo hasta la Guaje Durango. Puros cerritos, camino estrecho, y de lo cual pues toda la gente viene muy contenta. Y vamos rumbo, ahora sí, al puente Baluarte, todo donde nos espera ahí una rica y poderosa comida hecha por los Porros de Tamazula, Durango y equipo de Culiacán Stream, de lo cual todos nos acompañaron aquí. Y pues no ha de faltar Producciones Extremas y Más y TVP. Y nuestro camarógrafo Miguelito Madril, que siempre nos ha acompañado en todas las rutas. Ay, en partes como que le duele la cabeza, no sé qué le pasa. Cualquier rato se le para el corazón, pero a él de corazón hace todo. Aquí vamos, muchachos. Mira, son muy bonitos los cruces de los ríos, de lo cual hay que tener mucha precaución, porque hay veces que hay hoyos y cerca de los pueblos se ponen y criban y sacan y quedan unos hoyones. Aquí ya entramos a Tamazula, Durango. Vamos por el pura plazuela de Tamazula, Durango. Como ustedes verán, el pueblo de Tamazula, la gente lo recibe muy bien a uno. Es gente amistosa.
nada que ver con lo que uno dice que en los ranchos, que esto y esto, no, de ninguna manera. La gente es muy cooperativa, muy amistosa, y luego andan viendo a ver en qué le echan la mano a uno. ¿Por qué? Porque uno se porta bien y a eso va uno, a divertirse. Ahí tenemos la iglesia de Tamazula Durango, una iglesia que tiene bastantes años. Es una iglesia muy bonita, una iglesia de piedra. Pues aquí vamos a ver qué nos espera otra vez. Vamos rumbo al puente Baluarte. Miren qué bonitas calles, calles que están muy arregladitas, calles que tienen de todo. ¡Ánimo, raza yipera! Vamos a ver qué nos tiene el Carpi, alias el explorador de rutas y a la misma vez sobreviviente en las rutas, que fue uno de los primeros que llegaron al puente Baluarte. Venía 2000 por hora porque les dije, te van a acabar los carritos. ¿Cómo por ahora? Al 100 llegué, todo bien. Donde podemos, en cuanto llegamos, miramos el recibimiento, miren nada más cómo nos están recibiendo aquí el compañero Laco, cuéntenos, ¿cómo se lo están pasando? Aquí hemos estado el día afanando con un rico y exquisito puerco preparado por mi compadre Chon. Ahí está, mira, que guste disgustarlo, adelante, pásele. A ver, compañero, ¿cómo se lo está pasando? Mira todo, Dara. Lo que se perdieron, la gente que no vino. ¿Por qué no quisieron venir, hombre? Así se es. Perdieron el cotorreo, Tamazulazo 2018. ¿Qué es lo que dan? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde sea? Vamos por la casa. Así es. Ya saben, el año que entra, pues para que no se pierdan el Tamazulazo, ¿verdad? Así es, para que el año que entra, pues miren el ambiente que tenemos y se dejen venir. Aquí tenemos dónde comer, dónde beber y dónde dormir. Dale. Y bueno, esto fue el recibimiento de aquí de los porros de Tamazula, pero aún falta mucho, así que quédense con nosotros. Ánimo, ánimo, raza. Aquí seguimos, seguimos en el puente Baluarte en el río Tamazula. Aquí la gente divirtiéndose en los racers, aventándose sus bomberitas como ustedes verán. Todo con precaución. Pero pues ahí andan esta gente de todos modos, echándole la lucha. ¿Miren quién va ahí? Qué loquerón, un gran saludo para Qué loquerón que nos acompañó en toda la ruta. Aunque por ahí a la llegada como que se fue de paso con un equipo de carros, un equipo de motos. Pero pues no le costó mucho trabajo reconocer el camino y regresarse y seguir la ruta por donde era. Ánimo, un gran saludo para él que nos acompañó en toda la ruta. Y pues aquí andamos y se anda divirtiendo. Y toda la gente nos divertimos mucho aquí ese día. Míralo, ahí anda, ánimo, puro para adelante. Sí, pues estas rutas son muy recomendadas para que la gente que no conozca, la gente que quiera salir y no tenga con qué salir, se acerque a los equipos de jiperos. Hay muchos equipos de jiperos aquí en Culiacán, de lo cual les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Suzuqueros, Suzuquebrios, Nancheros, Villa Juárez, Nabolato, Culiacán Stream, Porros. Y los que no han de faltar ahí, que también nos apoyaron mucho, que vienen siendo los motolocos de Tamazula Durango. Y sí, aquí se hizo un equipito muy bueno, tanto como de motos y de todo tipo de raza. Y aquí andamos, miren, ahí andan los racers dando vueltas, patinando como pueden, pero aquí andamos, raza. Aquí lo bueno, que todos nos divertimos, a pesar de que está nublado esta recita, pero aquí andamos. Vamos a ver qué nos tiene mi compa Laco. Vamos a buscarlo por ahí porque por aquí anda. Estamos recibiendo con mi compa Gordo, esperándolo. Todo bien. Todo el 100, acá con mi compa Charo, el Charolais y el Charro. Qué bueno que hayan regresado a Tamazula. Nos da gusto y aquí nos hemos recibido con. Para que sale, bueno, para. Ahí al 100. Eso. Ánimo. Falto yo. ¡Dónde vamos! ¡Vámonos para acá! ¡Ey!
Tamazulazo 2018. Estoy con el presidente municipal, quien quiere dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan de los diferentes clubes de jiperos de Culiacán, a los porros de aquí de Tamazula y a todos los que hoy nos acompañan, bienvenidos a Tamazula, que sea una estancia placentera, que sea de mucha diversión, con mucho cuidado, y que la ruta que van a hacer el día de mañana, que va a ser Chapotán, Zahuaténipa, Guadalupe de Urrea y agarrar el río Tamazula hacia de regreso, pues va a ser muy importante, muy bonito recorrido, tiene paisajes muy bonitos, nada más que con mucho cuidado porque el tiempo de lluvias está a todo lo que da y hay pasos bastante delicados, bastante mal, así es que cuídense mucho, hay que cuidar la vida, hay que no salir lesionados y bueno, nosotros aquí Protección Civil, la ambulancia de aquí del hospital, todo el mundo estamos atentos, la seguridad pública, atentos para prestar cualquier auxilio a la hora que se ofrezca. Aquí Laco, de los porros de Tamazula, está al pendiente, estamos en comunicación para cualquier situación que se presente, ojalá que no, pero si de ser así, vamos a estar nosotros al pendiente de ustedes. Diviértanse mucho, Tamazula los recibe con los brazos abiertos y vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Bueno, Palomo, ¿y cómo has sentido la ruta? ¿Qué te ha parecido? La ruta, no, pues nos ha parecido muy buena. Incluso nos agarró el agua ahorita que veníamos arriba en un rancho que le hicieron el aguajito. Agarró un agua muy fuerte ahí arriba y de lo cual, pues llegamos un poco bañados. Bien bañados llegamos porque ahí le ayudamos a unos carros, a unos que otro que estaba bien. Y pues aquí nos recibieron con los brazos abiertos los porros y el presidente municipal en el Puente Baluarte con unas ricas y deliciosas carnitas para todos los jiperos que vinimos. Laco, ¿qué nos espera mañana? Mañana nos espera una ruta panorámica, medio tramo vamos a tener agua, piedra y lodo. ¿Dónde escalar? Para los que gusten, escalar piedra. Ánimo, todo con cuidado y seguridad, por favor. Bueno, continúen con nosotros, que aún nos queda mucho del Tamazulazo 2018. ¡Eh! ¡Woo! ¡Todos por el cámara! Lo correteamos, luego le dimos un balazo. ¡Oh! A ver, compadre. ¿Cómo está? Está muy rico el taquito. Recomendable. A ver, ¿a usted qué le parecieron? No, está muy buena la carnita, está muy sabrosa. Qué buen recibimiento nos dieron ahorita aquí, estamos en Durango. A ver, compañero, ¿y cómo la hizo para prepararla? Luego la ponemos al hombre, le pusimos chile rojo y especias y la... ¿Colorado? No, yo. ¿O chile colorado? ¿Sí las hizo usted o no? ¿Qué pasó? Acá están gritando la receta, a ver. La receta es mía.
lo pusimos 3 horas a la lumbre y luego lo meneamos y luego ya salió bien rico. ¡Listo! Esperamos que les hayan gustado estas carnitas que de corazón, de veras, las hicimos para ustedes. Bueno, la hicieron con mucho amor. ¡Ánimo! A ver, el compañero Kio. Un saludo acá. A ver, compañero. Un saludo para toda la raza que nos acompañaba en Tamazulazo 2018. A ver, ahora me dicen que ahora sí trajo a su esposa. A ver, ¿dónde está la esposa de Kio? ¿Dónde está la esposa de Kio? Allá está. No pudo porque la verdad a lo mejor trae algún sentimiento ella, que porque nunca la llevaba a ruta, pues entonces a lo mejor ella siente feo ahorita. No sé, que es normal expresar. A ver, ¿por qué no la ha traído a ruta? Usted me dijo que ella no quería venir. Lo que pasa es que no anda maquillada y le da vergüenza. Mañana. Sí, ya la miré, está muy bonita, muy bonita. Muy bien, pues, ni modo, no quiso ella, ¿verdad? No quiso, sigamos pasándola bien y esperemos que tengan buena estancia aquí en Tamazula. ¡Ánimo! Gracias y quédense con nosotros. ¡Cállale, villano! ¡Qué guapo estoy! ¡Cáiganle, gente, lo que se están perdiendo aquí en el Tamazulazo con su compa, el que lo quedó! Un corte y regresamos. ¡Ánimo! Ahí va, no, pues ¿qué pasó, Manuelito? Estaba por lo que pedo, ¿no? Está usted perdiendo la pura firma con unas grabaciones, ¿eh? Eso. ¡Halo, el bailador! Encontramos con los encargados de la ruta, con los porros de Tamazula. Me encuentro aquí con el compañero Kio, quien nos va a dar los pormenores de este día. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ahorita vamos a arrancarnos rumbo a Zahuaténipa y de Zahuaténipa vamos a agarrar a Guadalupe. De Guadalupe vamos a llegar a una comunidad que se llama Santo Niño, ahí vamos a hacer la comida y de ahí nos vamos a agarrar por todo el río para abajo. Es una hora aproximadamente de 6 horas, de 5 a 6 horas más o menos. Para que todo mundo quiera venir el siguiente año, para que venga y va a estar invitado completamente todos. Palomo, díganos, ¿cómo se siente a ver qué vamos a vivir ahí ahora? No, me siento muy contento porque de cual aquí Tamazula y los porros y los motolocos nos encontraron con los brazos abiertos aquí en Tamazula, Durango, y de lo cual todo el apoyo de ellos para nosotros y de nosotros para ellos. Y un saludo para todos los jiperos que nos encuentran y están aquí de Villa Juárez y de todas partes que andan aquí, que nos acompañaron de Culiacán. A ver, bueno, continuamos.
Estamos iniciando ya el segundo día de esta gloriosa y majestuosa y extrema ruta. Yo estoy realmente enamorada de esta ruta, está preciosa y nos están acompañando muchísimos más vehículos de los que nos acompañaron el día de ayer. Está preciosa la vista panorámica, ahorita van a ver unas imágenes preciosas. Y pues ya estamos iniciando, muy contentos y muy entusiasmados, ¿verdad, Paloma? Sí, así es. Aquí, como ustedes verán, vamos recorriendo la carretera que se va a hacer rumbo a Canela, Durango, de lo cual le faltan 34 kilómetros de pavimento para pegarla con la que viene de allá de Canelas. Es el pavimento. Y sí, pues aquí nos encontramos, vamos a recorrer este camino más o menos como unos 18 kilómetros nosotros ahorita, pero por terracería, de lo cual pasaremos por el Cerro de la Ventana, bajaremos a Guadalupe de Urrea y es donde agarraremos ya el otro río, el río que viene de Canelas y rumbo a Tamazula, y a ver qué nos espera por allá. Algunos estaban diciendo que estaban temiendo que lloviera porque como vamos a estar en el río, sí puede subir un poquito. Afirma, no, nomás nos agarra el agua de perdida. En el río muchas veces no hay tanto problema, te agarra el agua en el río y no hay tanto problema. El problema es que lleva para arriba, más arriba de la sierra, donde empiezan los ríos, y es cuando sí el río ya se viene y se despega con mucha agua. Pues esperemos que todo salga bien. Realmente sí peligramos, gente allá de casita. Realmente sí hay mucho peligro en estas rutas, aunque sí vamos prevenidos. Y si llevamos precaución, realmente sí hay cosas que están fuera de nuestro alcance y sí puede ocurrir un accidente. Afirma, por eso hay alternativas, por eso en cada ruta, en donde nos vamos, donde nos encontramos, hablamos con los lugareños, de los cuales ellos tienen conocimiento por dónde salir, por dónde entrar, por ejemplo, por si llueve, por dónde puede entrar más agua de los ríos, dónde acomodarse. Por eso es muy bueno hacerle caso a los staff que van y a los organizadores de rutas para que no pase ningún percance fuerte. Que son los que tienen el conocimiento de las salidas de emergencia, ¿verdad? Afirma, son los que llevan el control. Y un gran saludo para mi compa Raco, que nos acompañaron de Santiago Papasquiaro, que aquí los encontramos también. Un saludo para ellos porque vinieron a esta ruta a disfrutar y ya nos tocará a nosotros acompañarnos. Nos encontramos en el Cerro de la Puerta de la Ventana. Estamos a 20 minutos de llegar al río para ya comenzar otra parte de la ruta. Estamos ya muy entusiasmados, ya vienen bastantes vehículos.
De aquí no se alcanza a ver, pero hay bastantes vehículos que vienen aún en la parte de atrás y pues hemos pasado por paisajes muy bonitos y caminos muy estrechos en los que apenas si caben las camionetas y miras para abajo y es un voladero. Y la verdad sí es un poco tenebroso porque sí sientes que te vas a caer al vacío, pero pues tenemos buenos conductores, entonces no pasa nada, vamos a seguir adelante y vamos a ver qué nos espera un poquito más adelante en el río. Estamos aún más avanzados en esta ruta. Estamos a punto de llegar al río. ¿Dónde nos encontramos, Paloma? Ahorita vamos recorriendo aquí la subida del Cerro de la Ventana, que se le nombra aquí en Durango. Vamos rumbo a Guadalupe de Urrea a bajar al río. Ahí se llama Guadalupe de Urrea. Vamos a bajar al río y allí donde a ver qué hacemos de comida, a ver qué nos espera. Es lo que vamos a ver ahorita ahí. Delicioso. Es la mejor parte de la ruta porque comes de todo. Es como un buffet, señoras y señores. Precioso. Afirma. A ver qué es lo que nos espera ahí. Ahorita nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos está esperando ahí en el río, llegando unos un kilómetro más o menos río abajo. Ahí vamos a tratar de hacer una buena comida. ¿Para quién? Para todos los que nos encontramos. Como deseamos, venimos más de 100 vehículos y unas 300 gentes en equipo. Venimos divirtiéndonos, jugando y como usted verá, pues usted aquí nos está acompañando y aquí está sintiendo también. También está viviendo esta aventura con nosotros. Queremos agradecer al comercio organizador de Tamazula y queremos mandar un saludo también a Eléctrica Valenzuela, Aceites y Lubricantes Tyron, a Llantas Royal, a Taller Guerrero, a Suspensiones y Refaccionaria Gamboa, que siempre están con nosotros. Llevamos aproximadamente 3 horas de camino, donde pasamos por Guadalupe de Urrea, descendiendo más de 2,000 metros a un pueblito a un lado del río. Como están viendo, es un paisaje maravilloso. No sé cómo describirles, pues, este glorioso paisaje que estamos viendo. Hace un momento sí tuve un poquito de miedo, tengo que confesarles, porque eran 2,000 metros, imagínense, de profundidad. Y los caminos, como les decía hace un momento, son muy estrechos, entonces miras hacia el fondo y sientes que te vas a caer a la barranca, pero está muy bonito el paisaje, lo he estado disfrutando mucho, al igual que todos los demás conductores, los de los clubs. Ahorita vamos a tener un pequeño convivio por parte de los Porros de Tamazula y el Club Villa Juárez, que trajeron un poco de comida para todos nosotros. Y pues quédense con nosotros porque aún nos queda muchísimo camino que recorrer. Nos encontramos como a 50 metros más o menos del Santo Niño, donde decidimos hacer una parada técnica para revisar los vehículos, para divertirnos un poquito y para comer, lo más importante, para agarrar energías para continuar con esta ruta tan preciosa. Así es. Ahorita aquí vamos a preparar una comidita, de lo cual aquí un compañero jipero de los de Tamazula Durango aportó 25 kilos de camarón entre porros y varias gente, unos chicharroncitos, pescado, de lo cual todos aquí nadie se queda con hambre. Y les agradecemos mucho a los que organizaron, que fueron los ¿cómo se llaman? Los motolocos, los porros, yeah. Y de Tamazula Durango y parte de Culiacán Stream, que no ha de faltar. Y no, les agradecemos a toditos la atención que nos dieron. ¿Por qué? Porque ahí se ve la convivencia y se ve la amistad que hay unos con otros. Y pues a Producciones Extremas un gran saludo también, que siempre nos ha acompañado y nunca nos ha dejado abajo. Y a TVP. Así es, realmente está muy bonita la convivencia. Asistieron bastantes clubes y realmente pues todos conviven como si fueran todos familia, como si fueran todos del mismo club. Es una experiencia muy bonita que espero que algún día, pues si nos están viendo allá en casita y se quieren unir a uno de estas rutas, como les decimos, todos los programas con toda confianza pueden comunicarse con nosotros y pueden unirse al club y no se van a arrepentir, son experiencias muy bonitas. Afirma, compañera, así como dijo usted, parecemos familia.
Sí, pues más que un club, somos una familia, porque de lo cual con toda confianza le podemos soltar un hijo pequeño a otro compañero de la Cherokee para que se vaya con él, a nuestras esposas, si le pasa algo al carro, que le dé raite. A un hijo, un compañero, con toda confianza se le puede pedir raite, y honestamente le aseguro que sí nos van a hacer el favor. ¿Por qué? Porque más que jiperos, somos una familia jipera. Y ahorita vamos a ver que, cómo van a hacer la fritanga y cómo es el convivio con todos. Realmente estoy segura que va a estar muy bonito el convivio y que la comida va a estar deliciosa. Sí, eso es lo que esperamos, Mire, ánimo. Ha llegado la hora bonita de la ruta, de la convivencia, donde todos nos detenemos a la parada técnica, como dijimos hace un ratito. Aquí pues todos aprovechan para platicar, para descansar, para disfrutar del panorama y pues echar la platicada, ¿verdad? Afirma, aquí todos descansando, preparando, ahí como ustedes verán, quién sabe qué será eso. ¡Qué rico! Pero parecen camarones aquí en la mera sierra. Delicioso. Un agradecimiento a nuestro compañero y amigo que siempre nos ha apoyado y que esta vez nos aportó los camarones. Nuestro amigazo doctor Pineda, que anda al 100. Míralo, un gran saludo para él. También un saludo para la señora Carpi, que terminó pandita, pobrecita, ella nunca come casi. Es cierto, doña Carpirucha, parece que la miré rondeando ahí los braseros. es doña sobreviviente en las rutas, de lo cual pues ya sabemos por qué sobrevivimos. Esta vez yo creo que sobresalió un poquito más ella que el Carpi, ¿verdad? Sí, ahora sí, es que el Carpi va llenito, gracias a Dios, el viejo ya había comido. Era nuestro compañero Raco, puro Santiago Papasquiaro Durango, ánimo. Un saludo. Un saludo para todos ellos, íralo. Los motolocos de Tamazula, Durango, un saludo para todos ellos. Y para todos los clubs. Continuamos con estas imágenes, vamos a ver qué están haciendo nuestros compañeros. ¿Por qué te rechera? A ver, dígame, platícame. ¿Por qué? ¡Manda un saludo, comadre! Un saludo para el tío, dígale. ¡Adele, Cari! Y tenemos nuevas personalidades que nos visitan el día de ahora, nos visitan de Santiago Papasquiaro. A ver, compañero. Sí, ¿qué dice? Buenas tardes, un saludo al compa Palomo, a Producción de Extremas y Más. Mire, mi nombre es José Raquel Ramírez, venimos de Santiago Papasquiaro al cuarto aniversario de Porros de Tamazula. La verdad nos sentimos encantados, nos sentimos a gusto en esta ruta que el día de hoy se está llevando. La verdad, agradecerle a los Porros de Tamazula, Culiacán Stream, aquí presente en la persona del Palomo, la invitación que nos han hecho a esta ruta. La verdad es una ruta muy bonita, muy panorámica, tiene de todo, tiene extremo, tiene partes light, como debe de ser una ruta, ¿verdad? Y como dice el Palomo, puro para adelante. Tenemos un nuevo compañero también, a ver, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Álvaro Acevedo y soy de Santiago Papasquiaro, ahí los esperamos a la ruta de hoy va a tener extremo, igual que para acá, para que se animen y vayan, para echarnos unas ultras para la sed. Compañera, ¿cuál es su nombre? Matilde Vidaña. Matilde, ¿cómo se la está pasando? Ah, muy increíble y una emoción bien grande de andar aquí acompañándolos a ustedes y gracias por la invitación. Palomo, cuéntanos, ¿cómo te la estás pasando? No, pues me la estoy pasando de maravilla aquí con este grupo tan grande de jiperos, de lo cual para nosotros es un orgullo tener jiperos de todo el estado y también casi hasta del país, unos que vinieron ahorita fuera del país y aquí se encuentran y pues se están divirtiendo y echarle ganas y que la gente se dé cuenta que la jipeada no es nomás andar allá, como dicen, haciendo de
no de ninguna manera. Es una diversión familiar, de lo cual contemplada para todos los niños y los grandes que nos acompañen. Y pues aquí se están dando cuenta todos. Ánimo y puro para adelante. Puro para adelante, vamos a seguir. A ver, muchachos, ¿cómo se la están pasando? Bien, bien machín, machín, bien perrón. ¡Bien lo que no! ¡Bien lo que no! ¿Cómo te la estás pasando? Bien a todo dar, lo que se perdieron. Pon deseo menos para la casa. ¡Bien! A ver, amigos, ¿cómo se la están pasando? Bien. ¿Te caíste de la moto? Sí, este compa me tumbó la moto, pues, y ando valiendo rollo ya. Aparte viene de raite, por eso se a mí me ha gustado. Pues aquí se mira mucho ambiente, hay que seguirle, vámonos. Me encuentro con Kio de los Porros de Tamazula. Kio, cuéntanos cómo se te hizo el camino y quién nos patrocinó la comida. No, pues el camino estuvo excelente, nada de polvo, y la comida se patrocinó por el Club Porros. Todo el pescado, lonja, todo, fritito y todo, machín, para que la prueben. Para que vean que los Porros son muy buenos anfitriones como todo el tiempo, muy buenas rutas. Mis felicitaciones al club porque realmente hicieron una ruta muy bonita, es una ruta muy pintoresca, con un paisaje excelente. Y pues, como siempre, aquí dándonos la bienvenida con muy buena comida, como el día de ayer, un cochito muy rico y pues ahora unos pescaditos fritos. A ver, Carpi, ¿cómo se la está pasando? No, pues estoy aquí muy bien, muy desesperado porque no salen los pescaditos. Casi he hecho una gallina, ahorita lo miré. ¿Eh? Mira. Trae tu cuchara, ¿eh? No, como y no, siempre. Y no creas que son de mentira. Él trae sus utensilios para comer todo el tiempo. Le tengo que dar el visto bueno para que la gente no se vaya a envenenar. Sí, ¿eh? A ver. A ver, Villajuelas y Las Puentes presentes, señores, como todo el tiempo, Sadat, ¿cómo se las han estado pasando? Muy bien, desde ayer una buena ruta y ahorita también y apoyando a los porros de aquí de Tamazula, trayéndoles desde el mar a su paladar, pescado de Las Puentes y chicharrones de Pargo ahorita. El mejor, ¿verdad? El mejor, ya está comprobado por oro. Así es, pues, todo el tiempo lo piden, lo pidieron porque en el evento del puentazo fue muy buena la comida y fue de Las Puentes, por eso pidieron ahora, ¿verdad? Así es, del mar a su paladar. Los invitamos a Las Puentes cuando gusten. Continuamos. Me encuentro con un gran personaje, el Quero Quero. ¡Qué lindo, lindo! Gente, lo que se están perdiendo, no estén echando balazos. Son cohetes. Lo que están perdiendo, el cuecito. Los invito a que se unan a esta ruta, está bien a todo dar. Esta y todas, ¿verdad? Y todas las que vamos, y déjame invitar. Así es, porque nos va a acompañar el compañero Loquerón, que todo el tiempo trae un ambiente buenísimo, ¿verdad? Claro que sí. ¡Puro para adelante! ¿Y para dónde vamos? Todo para donde sea, menos para la casa. ¡La casa! ¡Córtale, mi chavo! ¡Ya levanta el pie! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me quiero acá! ¡Ya!
andaba batallando todo el camino con los parra, pollites, flechados, pero como dicen ustedes, 20 entran, 20 salen, ahí lo traemos el chavalo. ¡Ánimo! La comida. Eso sí quema. Bueno, ahí está quema. La receta casera. Rayas el platito, papá. ¿Qué comida china ni qué nada? ¡Pura! ¡Pescadito! Hecho por el que lo quiero. Carnita asada, pescadito, camaroncitos allá en el área, sushi, ¿a qué lado? ¿De dónde? ¿De las fuentes? De las fuentes de Sinaloa. De las fuentes de Sinaloa viene este pescado. Fernando Fuerzalada. ¡Saludos para las fuentes! ¡Ánimo! ¡Ánimo con el pescadito este! Del mar a su paladar. Del mar a su paladar. El Club Villajuárez, mira, ese está el Club Villajuárez. El Club Villajuárez, un saludo para el Club Villajuárez. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Hemos llegado al punto donde ya comimos, ya descansamos, ya nos divertimos un poco y estamos a punto ya cada quien a dividirse por rumbos diferentes. Algunos ya se van a regresar a Santiago Papasquiaro, otros a Tamazula y pues nosotros a Culiacán, pero todavía agarrando ruta, ¿verdad, Paloma? Afirma, como por ejemplo aquí en los de Santiago Papasquiaro, aquí en el Santo Niño ya se arriendan rumbo a Canela y a Santiago Papasquiaro. Nosotros vamos rumbo a Tamazula, Durango, donde nos quedan como 2 horas más o menos de camino, donde hay pasitos muy buenos y esperemos a ver qué nos topamos por el camino, porque como ven ustedes, ya empezó a llover, está chipiteando. Yes. Ya nos agarró la lluvia un poquito, espero que no nos agarre un poco más fuerte, porque si no se va a poner muy difícil el camino, ¿verdad? Afirma, con mucha agua el río sale, automáticamente no vamos a poder pasar, de lo cual aquí los porros pues nos tienen salidas alternas, a ver por dónde nos sacan si lograra salir el río, porque caminando no podemos pasarlo. Así es, el evento está muy bien organizado, mientras tanto ustedes no se muevan de su televisor, porque todavía queda mucha diversión por delante. ¡Ánimo! ¡Puro para adelante! ¡Ea! Me encuentro con Laco, quien es uno de los organizadores de los porros de Tamazula, de este magnífico evento. Los felicitamos porque la verdad es un evento muy bonito, definitivamente uno de mis favoritos de ahora en adelante. ¿Cómo le hicieron? A ver, cuéntanos. Pues tuvimos que trabajar bastante en coordinación con Culiacán Stream y pues con los demás clubes para poder organizarnos y ofrecerles algo bien aquí a ustedes, nuestros compañeros jiperos, ofrecerles comida, ofrecerles algo que puedan tomar y ofrecerles sobre todo diversión, ¿verdad? Y los esperamos para el próximo evento. ¡Ánimo! Y una buena ruta, porque déjenme decirles que ha estado complicada, ¿eh? Sí ha tenido sus obstáculos. Ha tenido sus obstáculos y hemos batallado un poquito con los compañeros, los vehículos de los compañeros, pero como dice mi compa Palomo, 20 entran, 20 salen. Y ni modo, hay que echarle ganas, gente. Así es, los invitamos el año que entra al Tamazulazo, no se lo pueden perder, definitivamente es uno de los mejores eventos. Uh-huh.
Y bueno, ya vamos de salida de aquí del punto de descanso. Queremos mandar un saludo a Erika Coronel, quien donó el cochito para la comida del día de ayer, que estaba deliciosa, ¿eh? Afirma, un cochito que de lo cual estaba muy bueno, muy buen criado. Buen criadito el cochito y muy bien preparado. Estaba delicioso y muchísimas gracias, porque realmente pues ella decidió por su cuenta de donar este cochito para que todos pudiéramos comer y disfrutar del tamazulazo. Afirma, así es, un agradecimiento para ella de toda la parte de Jiperos. Y muy bien, aquí ya vamos saliendo, ahorita miramos unas imágenes del Santo Niño y está precioso, realmente está muy bonito el panorama. Y ya está lloviendo un poquito, está chispiteando un poquito. Entonces vamos a ver qué nos espera más adelante, ¿verdad? Afirma, a ver qué nos espera más para adelante. Y un saludo a todos los que nos están viendo por la Sierra, Rancherías y Ejido. Y como decimos todo el tiempo, a los que se encuentran en la escuela, ahorita mirándonos, que esperan este programa con muchas ansias, que es lo que tienen de diversión para mirarlos ahí en la escuelita de Aguaruto. Ánimo y puro para adelante. Un gran saludo para aquí todos ellos y llegando. Producciones Extremas y Más. Así es, aquí estamos llegando ya al Santo Niño. Queremos agradecer nuevamente al comercio organizador de Tamazula. También un saludo muy especial a los porros de Tamazula, porque realmente se sacaron un 20 con este evento tan bonito, muy bien organizado, estuvo precioso. También queremos agradecer a las autoridades, al presidente municipal Héctor Castillo, porque él colaboró con nosotros muy, muy al 100, realmente estuvo con nosotros durante toda la ruta, colaboró con nosotros en muchos aspectos y pues nos acompañó. Afirma, nos acompañó en toda la ruta él y nuestro compañero Martín. Así es, ¿aquí dónde nos encontramos? Aquí nos encontramos en el Santo Niño, de lo cual, como ustedes verán, eso es donde se encuentra el río de Canelas y se divide el camino para subir a Canelas. Aquí se encuentran los dos ríos, a 15 minutos está la primer subida a Canelas Durango, donde se topa con el pavimento. Muy bien, pues vamos a ver qué nos espera un poquito más adelante. Como les dije hace un momento, está ya lloviznando, entonces sí se puede poner un poquito peligroso, porque si empieza a subir el agua, hay algunos vehículos que no van a batallar un poquito más para salir. Entonces, pues no se quedan, porque como dices tú, todos los que entramos son los que salen, ¿no? Pero sí se vuelve un poquito más complicada la ruta y podríamos tardar un poquito más de tiempo. Afirma, no, ese río nomás lo agarramos con agua, que salga el río de arriba y automáticamente no podemos pasar más que en el puro boludo, o sea, el helicóptero. Nos van a tener que rescatar. Miren cómo se hizo esta camioneta en este momento, hay como un hoyo ahí, ¿verdad? Sí, pues es que los vados del río al parecer tienen siempre vaditos y se dejan venir y pues clavan la trompita, como ustedes verán, mira. Ahí van, pero pues por el momento todavía hay paz en el río. ¿Quién sabe más adelante? Porque ya nos haga aquí, como ya ves, estamos sintiendo la agüita, ya está empezando a llover. Ay, hay unos que les encanta, y como los de Tamazula, les encanta el agua, como dijiste el otro día. Y ellos prefieren pasar el río recio y algunos de nosotros pues más despacito para no mojarnos. Sí, no, pues los porros ya están impuestos más al agua, los carros de ellos están preparados más para el agua, esos carajos son unos pescados de perdida para las motos, para los carros. Y nosotros nos gusta más los paseos limpios, libres y de piedra, seamos más piedreros que agüeros, ellos son más agüeros. Esta caminata Doble Rodado nos acompañó en toda la ruta, ¿por qué? Porque le gustó y aquí va, y puro para adelante, un saludo para ellos. Vean que también hay camionetas de este tipo que se meten a las rutas. Sí, se meten a las rutas, sí, aquí está una partecita fangosa, que donde se metió por un ladito la Cheroquita, pero pues nada que ver, ahorita aquí los compañeros le van a pegar un jaloncito y pues puro para adelante. Vamos a ver si nos atascan también, porque suele pasar que el que viene a rescatar se atasca también. Sí, hay veces que era, como ustedes verán, ahí está lloviendo, ay carajo, ¿quién viene ahí? Miren, y por un lado también, no, pero pues ahí despacito, todo se puede. Y es una parte muy fangosa allí, miren, como ustedes verán, pero pues ya salimos, puro para adelante. Bueno, en un momento más vamos a ir con el presidente municipal Héctor Castillo, vamos a entrevistarlo y vamos a ver qué nos puede decir de esta ruta. Bueno, les hacemos una cordial invitación a esto. El día de hoy fue una experiencia para todos los jiperos, para todos los clubes. Tuvimos, como le digo, lodo, agua, tierra, piedra, de todo. Entonces, invitar a la gente, a los diferentes clubes de jipero, al que les guste la acción, les guste la aventura, los invitamos aquí a Tamazula,
para que disfruten de este bello municipio. No pasa nada con precaución. No pasa nada con precaución. Eso. Y ha llegado el momento de finalizar este programa, no sin antes agradecerles a todos allá en casita por siempre estar con nosotros, por supuesto a todos los organizadores y a todas las personas que asistieron a este evento. Le voy a ceder la palabra aquí al presidente municipal, que nos va a dar unas palabras. Muchas gracias a todos y a todos los clubes de jiperos, las que vienen en cuatrimoto, todos los que vienen en 4x4. Gracias por venir aquí al municipio de Tamazula. Espero que la ruta haya sido de su agrado. Una ruta donde ustedes se fijaron, paisajes muy bonitos, donde encontramos todo lo que requiere un 4x4, tierra, lodo y piedra. Espero que no sea la última vez, ya es la cuarta vez que vienen aquí a Tamazula y los esperamos próximamente para hacer otra ruta y que se diviertan y que se la pasen a gusto, un día a gusto. Así que muchas gracias, bienvenidos. Y en la salida ya hacia Culiacán, a Tamazula, hay que hacerlo igual, con cuidado. Y bueno, todos entramos a esta ruta y todos vamos a salir. Así muchas es. Gracias. Les cedo, cedemos la palabra a Laco, quien es uno de los organizadores. Le damos las gracias a todos los clubes, compañeros, jiperos, por habernos acompañado y haber... También acá mi compa, por habernos apoyado en este evento tan bonito. Como les dijimos, había piedra, agua y lodo y sobre todo mucha diversión. Lo esperamos el año que entra, mi gente, y ánimo puro para adelante. El año que entra, mucho mejor. Palomo, unas palabras que nos quieras decir. No, pues un agradecimiento a todos los que participaron en esta ruta, que ya, como dice Laco, llevamos 4 años y todo el jipero que se nos ha pegado, ya ven, este año se pegaron más. ¿Por qué? Por las invitaciones y que nos gusta. Y el que quiera conocer la sierra, que quiera conocer el monte, se puede pegar al club de jiperos, tanto como porros o de Culiacán, y viene encantado de la vida. Y todos entramos y todos salimos con protección, ayuda, staff y todo. Aquí no pasa nada y lo que pase no nos llevamos para abajo. Así es. ¡Ea! Oye, el compañero quiere decir unas palabras. Bueno, buenas tardes. Le damos el agradecimiento también a la presidencia de Tamazula Durango, ahorita don Héctor Castillo, y a todos los clubs que son los motolocos, los streams de Culiacán y los porros de Tamazula Durango. Le damos un agradecimiento por visitarnos aquí a Tamazula y vamos para adelante. ¡Ánimo! Capi, unas palabras. Pues aquí estamos apoyando a los porros en los eventos de este Culiacán Stream, al 100 con todos los clubes que somos hermanos. Estamos al 100 Culiacán Stream con todos los 4x4. Tamazula y Sinaloa. Así es. También se nos estaba pasando para un agradecimiento al H Ayuntamiento por el apoyo que hemos tenido estos 4 años. Bendito sea Dios, nos han apoyado mucho. Y sobre todo Producciones Extremas, que sin Producciones Extremas no somos nada. Los esperamos a la próxima. Adiós. ¡Ánimo! Héctor Castillo, ¡vamos! Nos encontramos aquí en Mezquitita y me encuentro con mi amigo Palomito, que nos va a dar unos pormenores de la ruta. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¡Ay, no! ¡No! ¿Te voy a echar al agua? No, yo no. ¿No me miro muy despeinado? Nos encontramos en el puerto de La Ventana. ¿Sí? ¿Es un pueblo? Okay. El paisaje está precioso, no hallo cómo describir
la magnífica vista que teníamos hace un momento. Descendimos de más de 2,000 metros. ¿Hubieron? Aquí muy bien, muy desesperado porque no salen los pescaditos. Casi he hecho una gallina, ahorita lo miré. ¿Eh? ¡Qué caguamón! ¿A mí? Hey. ¿Qué onda, Manuelito? Ah, la que no comió camarones. No, no comí. No me comí dos. ¿Platos? ¿Qué soy pack ni que nada? ¡Magia, dile, magia! Y bueno, ha llegado el momento de finalizar este programa, no sin antes agradecerles a todos allá en casa por estar con nosotros. Salida.